medidas que han estado dirigidas, en primer lugar, a que continúe la vida económica y social del país, porque como todos sabemos, el país ha continuado, a pesar de todo este enfrentamiento a la pandemia, pero el país ha continuado su labor en la economía. Contribuir al aislamiento social, que también las medidas de nosotros tienen un marcado tendencia a contribuir al aislamiento social y a la protección de las personas más vulnerables, y proteger los ingresos de los trabajadores hasta donde ha sido posible en coordinación con la situación correspondencia, con la situación económica del país. Un recordatorio breve de las medidas. En primera, una que estuvimos potenciando desde septiembre del año 2019, que estaba dirigida a potenciar el trabajo a distancia como una modalidad de empleo. Trabajo a distancia en una sociedad, como explicaba el pasado mesa redonda del jueves el compañero Juan Carlos Alfonso, de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, una sociedad ya muy envejecida, y el teletrabajo es una de las medidas que no solamente contribuye al aislamiento social, sino es una medida necesaria en las condiciones de nuestro país. Defender el cambio de labor ante las interrupciones laborales, la protección que se le ha dado a las madres ante la suspensión de las escuelas, de la enseñanza primaria, de la enseñanza especial, aquellas madres que se encuentran al cuidado de los hijos menores que reciben, de hecho, el servicio de círculos infantiles, que tampoco se ha dejado de dar. Medidas de protección a los trabajadores que tienen cierta vulnerabilidad por las patologías que presentan para contraer la COVID, no solamente a los adultos mayores, como inicialmente se había aprobado, sino también que se extendió al resto de cualquier trabajador que fuera vulnerable. Un grupo de medidas para el pago por resultados en el sector empresarial a partir de cierta flexibilidad. Aquellas que se dirigieron al sector del trabajo por cuenta propia, la visita intencional de los trabajadores sociales a los núcleos más vulnerables, la protección a los ingresos insuficientes, entre otro grupo de medidas que tienen mayor alcance, mayor amplitud, porque en esta mesa básicamente vamos a concentrarnos en aquellas que tienen un corte puramente salarial, que es el objetivo que tenemos hoy. Por eso yo quiero detenerme en tres conceptos importantes, porque a veces indistintamente se habla de salario, de garantía salarial, de protección social, y no se utilizan adecuadamente los términos y también trae confusión. En cuanto al salario, referirnos solamente a dos conceptos, salario escala y salario básico, para hacer una diferenciación. Hay otros conceptos, otro grupo de conceptos, como por ejemplo salario promedio, pago por resultados, pero vamos a concentrarnos en lo que es el salario escala y el salario básico. El salario escala, que es aquel que está asociado solamente a la complejidad del trabajo y se corresponde con el cargo que desempeñan las personas, y el salario básico es el que se está utilizando a los efectos de referenciar esa garantía salarial, que incluye, además del salario escala, incluye los pagos adicionales que tienen, por ejemplo, por laborar en determinadas condiciones, como por ejemplo laborar en turno, tiene el pago por las condiciones laborales anormales, el coeficiente de interés económico social, los pagos por maestría, los pagos por doctorado. O sea, el pago de salario básico tiene una mayor amplitud desde el punto de vista de lo que contiene que el salario escala, que solamente obedece a ese grupo. Y está el concepto de garantía salarial, que es el que se paga ante determinadas circunstancias en el que el trabajador no se encuentra laborando, como por ejemplo ante una interrupción laboral, como por ejemplo todas estas medidas de protección que se han aprobado durante la COVID-19 para las madres, para las personas vulnerables. Y está la protección social, que va con cargo a los fondos de la asistencia social y se ofrece cuando los ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. El salario y esta prestación, esta garantía salarial, se paga, la paga la entidad, y la otra va con cargo a la asistencia social, o sea, directamente del presupuesto del Estado es el que la financia. Por tanto, el salario está directamente asociado a la realización de un trabajo. Y la garantía salarial la paga la entidad ante determinadas circunstancias, pero cuando el trabajador no está laborando. Y aquí hay un principio básico que es necesario que todas las personas que nos escuchan entiendan. No se puede vengar lo mismo por trabajar que por no estar trabajando, independientemente de la causa que sea. Es un principio básico que rige los preceptos del pago del salario. Siempre la persona que labora
debe de vengar más que una persona que está en su casa interrumpa o con un pago, con cualquier otro pago de la garantía salarial, porque eso, además de resultar totalmente ilógico conceptualmente, desestimularía el acceso, el interés de las personas por trabajar, y ese nunca ha sido el objetivo. Inclusive hay lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, donde constantemente se está potenciando el papel del trabajo. Y aquí vamos a referirnos a algunos datos que hemos traído, tanto del sector estatal como del no estatal, que ya traen un poco de la referencia de la implementación de esas medidas. Bueno, actualmente de los 3 millones de trabajadores, estoy hablando en números redondos que tiene el sector estatal, el 58% permanecen laborando en la entidad, permanecen físicamente laborando en la entidad. El 74% son del sector empresarial y el 26% del sector presupuestado. Y dentro de este sector presupuestado, el 80% es de la subordinación local. Aquí se configura adecuadamente lo que habíamos previsto, que no se detuviera la producción y que estuviera la menor cantidad de personas posibles en el trabajo que no fuera imprescindible. O sea, se mantuvo el sector empresarial laborando mayoritariamente y el sector presupuestado fue donde hubo la mayor contracción. Claro, tenemos una parte importante de los servicios de salud, sobre todo, que es donde mayor impacto tiene esta cifra. Se mantienen más de 600.000 trabajadores laborando a distancia, trabajadores que cobran el 100% del salario. Tenemos además 83.454 madres que se encuentran al cuidado de los hijos pequeños, 65.062 trabajadores que son vulnerables ante la COVID, así se ha determinado, y tenemos 138.638 trabajadores declarados interruptos. Y dentro de estos trabajadores que están declarados interruptos, hay 39.127 que fueron reubicados. Reubicados dentro o fuera de la entidad, porque lo importante es que las personas se encuentren, se puedan reubicar. Hay importantes cifras de trabajadores que se han incorporado a la producción de alimentos, que es uno de los llamados que se ha hecho durante este periodo. Desde el principio aquí usted trajo incluso las cifras que habían disponibles. Sí, esas cifras se han ido incrementando. Tenemos en este momento un último levantamiento que se hizo la semana pasada. El Ministerio de la Producción de Alimentos, el Ministerio de Agricultura y la SODE, en sentido general, levantaron de momento más de 20.000 empleos que estaban listos para que las personas pudieran empezar a incorporarse a ello. Está todo el trabajo que se está haciendo en los centros de aislamiento. Ha habido otro grupo importante de trabajadores que se han incorporado a cubrir plazas vacantes del sistema de salud pública recientemente, y esto es una medida que nosotros todavía no habíamos tenido la oportunidad de informar. Se aprobó un pago adicional mientras se mantenga esta pandemia a aquellas personas que están trabajando en todo lo que es la actividad de asistentes integrales del servicio de salud y las personas que están prestando servicios en las lavanderías de los hospitales que atienden a los pacientes confirmados y a los sospechosos de alto riesgo. Todas esas personas que se encuentran en esa línea roja, se le aprobó un pago adicional. En el caso de La Habana, el salario alcanza 1.274 pesos y en el resto de las provincias 1.194 pesos. O sea, realmente es un importante incremento que se destinó a estas personas. Hay otro grupo que se incorporó a las pesquisas de salud. Otro que está incorporado a la prestación de servicio a esas personas que aún sin ser beneficiarios de la asistencia social, porque tienen ingresos, pero por la situación que tienen no deben salir, como por ejemplo las madres que están cuidando a los niños, que viven solas, los ancianos que viven solos, las personas que están encamadas, se le ha aceptado ese servicio de alimentación, ese servicio de medicamentos. Se han hecho varias aperturas de plazas para estas personas, y hay 93.660 interruptos que actualmente cobran garantía salarial, del 100% o 60%, independientemente del momento en que se hayan declarado interruptos. Y tenemos 5.851 trabajadores que no tienen garantía salarial porque se les ofertó un empleo y ellos injustificadamente no lo aceptaron. Y eso también es una cuestión que hay que señalar aquí en esta mesa. Y esta garantía salarial, que se le paga lo mismo, la hemos equiparado para evitar tratamientos diferentes, lo mismo a los interruptos que a las personas vulnerables, que a las madres, hemos equiparado el tratamiento.
en el 100% durante el primer mes, 100% del salario básico y el 60% a partir del segundo mes y hasta tanto dure la pandemia. Y ahí es un tratamiento, ministra, excepcional, porque en el Código de Trabajo lo que se dice es si usted queda interrumpido el primer mes 100% y el segundo mes no cobra salario. Eso es así, y eso es una de las cuestiones que la población tiene que tener en cuenta, que es un tratamiento por encima, un tratamiento superior a lo que establece el código. Entonces, ese tratamiento, cualquiera de estas medidas, cuesta millones, miles de millones de pesos, cientos de millones. Entonces, a veces el país tiene que hacer las cosas en la medida que puede, y siempre nosotros decimos que la principal protección que se le puede dar a cualquier persona es en el empleo, porque a partir de la cual la persona puede generar sus propios ingresos, y eso nunca nosotros lo perdemos de vista. Por tanto, esta protección es superior a lo que establece el código. ¿Dónde está el problema? Para también, porque hemos analizado qué es lo que ha pasado. El principal problema se presenta en el sector empresarial. ¿Por qué? Porque el sector empresarial todavía no aplica la escala que aplica el sector presupuestado, que tuvo un incremento el pasado año. Naturalmente no es lo mismo el 60% del salario básico de la escala que se aplica en el sector presupuestado que el 60% de la escala que se aplica en el sector empresarial, y estamos conscientes de esto. Esto es un incremento que se realizó en el sector presupuestado, como expresó el presidente, sector donde se defienden las conquistas de la revolución y donde se prestan importantes servicios a la población, y ya la población estaba esperando que en este sector, que durante años estuvo deprimido, que no fue beneficiado por medidas salariales, necesitaba una respuesta, y esa respuesta se la dio el gobierno el pasado mes de julio a este importante sector. Por tanto, esta escala naturalmente se aplicará también al sector empresarial en la medida que las condiciones lo permitan, al igual que se hizo en el sector presupuestado. Ahora, quiero decir que el sector empresarial había sido previamente beneficiado. O sea, no podemos solamente hablar de la escala salarial, sino que el sector empresarial estuvo beneficiado por otro grupo de medidas.